Buenos días, chicos de Criadero Castro 2. Yo soy Najak y este es un video informativo sobre este canal. Bueno, la intención de crear un segundo canal se debe a... Muchos me han preguntado a veces de los gallos que tengo, que he traído de otros criaderos, como por ejemplo el búlico cenizo, que... ¿Cómo se cruzaron? ¿Cómo hubo una...? ¿Qué gallo y qué gallina usé para sacar esos animales? Igual con el Lemon Blue o con el Girobúlico. Y bueno, este canal va a ser especialmente para eso. Incluso vamos a hacer en este canal lo que hacíamos con el de Lineo Jack, que es presentar a ciertas gallinas con su nombre, para que, como siempre, ustedes la conozcan en algún la en dado caso de que no las conozcan. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque muchas veces pasa, me mandan mensaje a la página y me dicen: "Oye, esta gallina, ¿qué línea es o qué raza es?". Y a veces son giras, a veces no, y pues hay gente que no los ubique. Y bueno, no tengo ni la responsabilidad ni el derecho de hacerlo, ni la obligación de hacerlo, pero lo vamos a hacer para que, como sea, ustedes vayan aprendiendo como yo. En el video, más bien dicho, en el canal de Criadero Castro, en algún momento estaba yo haciendo esto, pero preguntándoles a ustedes en el segmento de "¿Y tú cómo lo conoces?", que es este, ¿cómo se dice? Que yo subí un video diciéndoles cómo conozco yo al ejemplar, pero que eso así se conoce en mi región, mas no en sus regiones de ustedes, ¿no? Como pasó con el dominó, muchos dicen pinto, dominós. Y otros nombres que por ahí no recuerdo todavía. Eso es lo que vamos a trabajar en este canal. Vamos a trabajar el segmento de "¿Tú cómo lo conoces?". Como también vamos a trabajar con lo de las mezclas, o es decir, los gallos de fantasía, y explicar por qué se les llama gallos de fantasía. ¿Qué es lo que les hace, en este caso, aparte de que son cruzas, qué es lo que realmente hace que su valor o su cotización sea más alta que uno puro, o del mismo, o el mismo precio que un puro, a esta que es una cruza? Ok, este es el primer video. Estamos hablando de este tema. ¿Por qué creé este canal, este segundo canal? Muchos se preguntarán. No es tanto por el rating o por los suscriptores, simplemente porque el otro canal ya está bastante saturado con temas. Por ejemplo, yo ya tengo todo lo de este mes, que es noviembre, ya lo tengo todo subido, y cuando me piden un nuevo tema o algo de qué hablar, se agenda, pero se mete hasta el mes que viene, ¿no? En decir, todos los que me estén pidiendo videos en esta ocasión, en el canal principal, pues tendría yo que ponerlos hasta diciembre. Y hay gente que a veces les surge el saber, ¿no? Y bueno, aquí por el momento trabajaremos dos temas: lo de los gallos de fantasía y tú cómo los conoces. Esos segmentos son los que vamos a trabajar en este canal. Y más adelante vamos a ir más metiendo más segmentos. ¿Por qué? Porque Criadero Castro ya tiene el segmento de la reproducción AB, reproducción encerrados. También tiene el segmento de compras, tiene el segmento de manualidades, en cuanto a los galleros. Ya les enseñé a hacer las cajas, ya les enseñé a hacer las madres esas que van en el pie, que ya se me olvidaron cómo se llaman. Ya tiene muchos segmentos y muchos temas de cuál se habla. Aquí también vamos a hablar de las novedades, como por ejemplo las gallinas que se echaron, etcétera, ¿no? Pero más principalmente, aquí vamos a hablar principalmente de esas dos cosas: los gallos de fantasía y tú cómo lo conoces. Son dos temas principales que se van a manejar. Más adelante se van a ir manejando más, pero con Criadero Castro iremos metiendo más cosas. Vale, esto es Lino Jack. Yo soy. Tengo tantos canales. Esto es Criadero Castro 2. Yo soy Neo Jack. Y esto fue Los Kikirikis de Neo Jack. Criadero Castro 2.